Este año, en todo lugar del año, hemos conmemorado el centenario de Octavio Paz. Tengo la impresión de que ha sido una conmemoración a la altura del gran escritor, gran mexicano universal, Octavio Paz, porque no tuvo un carácter faraónico, no tuvo un carácter suntuario, fue una conmemoración sustancial, lo literal, lo crítico, lo intelectual, muy variada, ha reflejado distintos ámbitos de interés de Octavio Paz y de alguna forma empezó aquí en el Colegio Nacional alrededor de la fecha precisa de su cumpleaños, el 31 de marzo de 2014, con un coloquio, con un encuentro en torno a los temas que le importaban, que eran muchos, y en fin, siguió, como ustedes han ido estimando y participando en muchos actos, conferencias, exposiciones, etc. Yo no sé si estas conversaciones que vamos a tener con Cristo Pérez Domínguez serán la culminación o el fin de esta conmemoración, obviamente lo serán este año, pero abrirán una nueva etapa, un nuevo centenario de Octavio Paz a partir de 2015. Entonces, dicho lo cual, quiero decir que me da mucho gusto tener a Christopher Domínguez conversando conmigo en torno a los acercamientos biográficos a Octavio Paz, porque creo que las dos obras centrales, primero por la calidad intelectual, literaria y crítica de Christopher, absolutamente establecida en México, en habla hispana y ya en otros idiomas también, sino porque creo que de las obras, de los libros publicados este año en torno a Paz, el libro de Christopher Domínguez, que acaba de salir, su biografía de Octavio Paz, es sin duda alguna el trabajo más sólido, más importante publicado sobre Octavio Paz hasta ahora. También quiero mencionar con mucho orgullo el libro que de varios autores del Colegio Nacional, empezando por los fundadores, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, hasta los miembros del colegio más recientes, como Juan Miguel, que ha compilado el Colegio Nacional en homenaje a Octavio Paz. Yo creo que esas dos obras han sido muy importantes. Entonces, Christopher, bienvenido a esta Casa de la Cultura del Colegio Nacional. Y les doy mi palabra que hemos preparado absolutamente nada de esta conversación. De modo que no sé si va a ser ordenada, pero va a ser espontánea. Entonces, lo único que sí es que le pedí a Christopher, como el biógrafo más completo, más preparado, que preparara una lista de temas y en torno a esos temas le enuncie el tema y bueno, nos pongamos a conversar, discutir y en una de esas también hasta debatir. Tienes la palabra. Buenas noches, gracias Enrique, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, la biografía que yo acabo de publicar, se titula Octavio Paz en su siglo, pues hubiera sido imposible sin los trabajos previos. Yo desde el primer libro importante que saqué, una antología también mexicana, siglo XX, hace 20 años, pues a mí me gusta citar, tengo el gusto de la cita, a mí poner comillas me gusta. Yo siento que cuando hay alguien que ya dijo algo que yo dije mejor que yo lo digo, me siento honrado. Y bueno, para mí, sobre todo en los primeros capítulos de mi libro, fueron muy importantes los libros precedentes, de aparición de Guillermo Sheridan, poeta con paisaje, que es una explicación de la vida de Paz a través de su poesía, y el poeta de la revolución, Enrique Krause, que es una
biografía breve, más puramente biográfica si cabe, muy preocupada en entender cómo era el hombre. Bueno, estos eran los dos puntos de partida que yo tenía, y además era una situación personalmente difícil, porque yo estaba escribiendo un libro, competencia profesional, por así decirlo, con dos de mis mejores amigos, eso no era fácil. Entonces, lo que yo elegí fue primero vencer los escrúpulos que existían, por lo menos que existían para mí. El primer escrúpulo era el escrúpulo documental. No contamos con un archivo centralizado y organizado de Octavio Paz. Entonces, aventarse a escribir una biografía era un tanto temerario. Y un segundo escrúpulo era del orden personal. Estuve 10 años, la mitad de los que estuvo Enrique Krause envuelta con Octavio Paz. No fui su amigo, porque podía ser mi abuelo, pero sí fue su discípulo, y participé de su entorno, me enteré de muchas cosas, algunas verdaderas, otras falsas, pues estaba yo ahí. Y desde luego mi devoción por el personaje me hacía sentir que yo no era la persona indicada para hablar de él. Bueno, el centenario me hizo renunciar a los escrúpulos, y que esta biografía no va a ser ni definitiva ni autorizada. Y será el testimonio de un escritor que fue contemporáneo de Octavio Paz, y ojalá le sirva de algo a quienes en otro tiempo, sin los prejuicios positivos y negativos que tú y yo tenemos, hagan una biografía mejor que la mía. Mientras más rápido envejezca, será mejor para la memoria de Octavio Paz. Y el escrúpulo personal, que bueno, pues si voy a escribir un libro largo, y voy a tratar de que aquellos jóvenes que no entienden muy bien lo importante que fue para alguien como Octavio Paz la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa lo entiendan, a ver si puedo ayudar en eso, a que desde el siglo XXI se entienda esa parte del siglo XX que nosotros vivimos. Eso fue la circunstancia en la cual yo empecé la creación final de mi libro. Vayamos entonces, Christopher, a ciertos asuntos puntuales. Toquémoslo de manera breve, concisa. ¿Cómo hablar juntos de la genealogía? Te diré, yo creo que ese tema de la genealogía, vamos a ver si tú estás de acuerdo, es algo que está pendiente. Sí, Guillermo Sheridan Paz, a su libro algunos testimonios sobre la Ireneo Paz y otros sobre Octavio Paz Solorza, y de lo que he visto de tu libro, tú ya nos dirás, tengo razón, descansas en muchos sentidos en ese trabajo. Yo le doy mucha importancia a la genealogía porque creo que cualquier biógrafo tiene que empezar la biografía de su personaje antes de su persona. Es decir, es fundamental escribir largamente y a fondo de Paz antes de Paz. Pero creo que en ese sentido, dime si estoy de acuerdo, esa es una zona que, si no inédita, bueno, todavía falta mucho más. Estamos hablando de dos personajes enormes, al menos Ireneo Paz es un personaje gigantesco, él mismo tiene una biografía que no existe, y Octavio Paz Solórzano es un personaje mucho más trágico, de una vida más breve, mucho más accidentada, también merece una biografía. Y sin esas dos biografías, creo que todavía no tenemos los elementos para reconstruir bien la génesis de Octavio Paz. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, desde luego que ambos merecen, con muchos otros mexicanos, que no es un género que se ve en estas tierras, sin las biografías. Desde luego yo partí de lo más sólido que había, que era lo tuyo y lo de Guillermo Sheridan,
Hice, como suele suceder en estos casos, un descubrimiento casual en una comida, que es que resulta que la directora de la secundaria de Unido Paz, donde conoció a Elena Garro, era tía de Octavio, Soledad Álvarez, y que era una señora que tiene un manual de literatura mexicana que todavía se consigue en la librería de viejo de Palma y Doncella. Bueno, todos esos pequeños detallitos que hacen muy felices a los biógrafos. Mi interpretación es esencialmente la tuya. Yo creo que quizás lo más agudo del poeta y la revolución, es decir, que el personaje mexicano con mayúsculas que protagoniza El laberinto de la soledad, escrito por Octavio Paz en 1950, es su papá, Octavio Paz Olorza. Para mí esto es un descubrimiento, que la primera vez que se lo escuché o se lo leí a Enrique hace muchos años, me pareció capital, y leyendo El laberinto de la soledad, que ya es otro tema, creo que sí, que El laberinto de la soledad es de alguna manera una autobiografía espiritual, o es la carta al padre, para ponerlo en términos kafkianos, que Octavio Paz le dice a su papá. Papá con el cual no me paré, yo creo que eso que tú dices en el Poeta y la Revolución, yo debato mi biografía con todos los críticos incisivos de Paz. Uno de ellos, Jorge Aguilar Mora, dice que uno de los problemas de Paz es que nunca se reconcilió con su padre. Yo creo que sí se reconcilió, y que la reconciliación es el laberinto de la soledad, y la reconciliación es el amor de Octavio Paz por la Revolución Mexicana, un amor lleno de conflictos, pero amor al fin que llegó hasta el último de sus días. Entonces, en ese sentido, yo creo que me basé en ese descubrimiento tuyo, porque creo que lo dejé. Bueno, ahora quiero tocar algo que, lo que estoy absolutamente seguro que tu libro es, va a ser revelador, porque es un libro de Octavio Paz, pero sobre todo de Octavio Paz en su época. Y cuando hablamos de su época, de los años 20 y 30, estamos hablando de la aurora, de la etapa auroral, ¿no?, de la revolución rusa, y a mediados de los 30, conforme avanza la década de los 30, suavemente, paulatinamente, un desencanto. Un desencanto que creo que Octavio Paz le llegó más lento de lo que él ha dicho en sus libros. Pero quisiera que habláramos, Christopher, ya que admitimos ambos que hay un gran capítulo pendiente de la genealogía, quisiera que habláramos de esos años, de los 20, de los 30, de San Ildefonso, de la Guerra Civil Española, de la impronta de la Revolución Rusa. Y como tú también sentiste, ya no muy cercana a tú, la impronta de la Revolución Rusa, pues, ¿cuáles son las aportaciones de tu libro a eso? Bueno, yo creo que hay un documento capital que reveló Guillermo Sheridan, que son las cartas que el Octavio Paz le mandaba a su entonces novia Elena Garro en la Ciudad de México, cuando él está en Yucatán como profesor de trabajadores una escuela cardenista. Entonces son cartas de juventud, esas cartas de amor de juventud que nadie quisiera que hicieran públicas nunca, que todos hemos cometido ese crimen. Bueno, pues las de Octavio Paz y Elena Garro, Sheridan, las parafraseó en Cuadernos Hispanoamericanos, lo suficiente para darnos cuenta, algo que ya sabíamos porque el propio Paz habló mucho de sí mismo y mucho de ese problema. La crudeza del conflicto que Paz sentía en los años 30, su vocación de poeta puro, como les decían entonces, y su vocación de poeta revolucionario. Al grado que en una de las cartas dirigidas a Elena, de plano insulta a los contemporáneos que lo acababan de despedir para que fuera a Yucatán con una comida en el restaurante del Cisne que quedaba al lado de la Chapultepec, los insulta con el lenguaje habitual en la injuria ideológica, ¿no? Porque Octavio Paz nunca estaría muy muy avergonzado de que eso se haya publicado, ¿no? Entonces yo creo que él sentía ese conflicto de manera muy, muy grave. Y él lo dice en itinerario, bueno, sí, yo sufrí ese conflicto, pero fue el conflicto de mi época. Y cita la gran cantidad de escritores que también lo sufrieron y que no tuvieron respuesta.
que ocurre aquí es que cuando Octavio Paz en itinerario, ese libro que publicó en el 93, dice que él había sido marxista, bueno, para quienes no conocíamos esa correspondencia, y más y muy pocos textos de Paz en esa época, esa declaración parecía, no vacía, pero le faltaba sustancia, le faltaba peso. Ahora, como las cartas que ha mencionado Christopher, que ha venido publicando Sheridan en Letras Libres, que van a dar pie al libro que va a publicar Sheridan el año que viene, sobre la vida de Octavio Paz interpretada desde la poesía, o al revés, la poesía como la clave maestra para entender la vida. Bueno, esas cartas, en efecto, demuestran a un hombre mucho más apasionado e ideológicamente comprometido de lo que nos hubiéramos imaginado, lo cual nos sirve para entender aquello de lo que vamos a hablar mañana, que es el tremendo conflicto de Octavio Paz con la izquierda mexicana. Es un conflicto de familia. Si no se entiende eso, no se entiende nada. La izquierda mexicana jamás hubiera tenido un conflicto así, vamos a decir, con Isaías Acevedo, o con un personaje, digamos, ya claramente reputado de derechas. No, 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 es un conflicto de familia. Se vio el cambio de Octavio Paz en los 70 como una traición. No lo fue, vamos a hablar mañana sobre eso. Pero solo se entiende el movimiento de Octavio Paz, la rabia, la culpa, el dolor que le provocó a él en los 70 entender que se había equivocado en los años 30, solo se entiende a partir de su gran compromiso de los años 30. ¿Qué hay en tu libro que nos puedas comentar cosas anecdóticas, no sé, el tema de José Bosch, aquel anarquista que nos ilumina sobre el apasionado Octavio Paz de los 30, la pasión ideológica? Yo lo descubrí, entre comillas, dos cosas, y me hice consciente de dos cosas, para ser más preciso. Mientras Octavio Paz está ya no en España sino en Francia, después del Congreso Antifascista de junio de 1937, se van a París a pasear, esperando unas visas a la Unión Soviética que nunca llegan. Elena Garro, Octavio Paz y Silvestre Revueltas, que traía ya una borrachera épica de muchos meses, y que planeaba, era el que quería ir a la Unión Soviética para dar conciertos y regresar a México con un poco de dinero. En esos días sale en la Ciudad de México lo que Sheridan dice con mucha propiedad, la primera calumnia que recibe Octavio Paz, que es un artículo de Rubén Salazar Guayén, que había sido maestro de Octavio Paz en la secundaria, que se había pasado, como algunos intelectuales de los años 30, del comunismo al fascismo. Y ahí Salazar Guayén acusa a Paz de haber abandonado su carrera de joven poeta prominente y respetable por las migajas de un viaje a España organizado por la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que era el brazo artístico del Partido Comunista. Bueno, lo sorprendente, Paz contesta desde París al ataque de Salazar Mayén. Desde luego la cronología de los hechos no le da la razón a Salazar Mayén. Es conocido que Octavio Paz recibe la invitación a ir a ese congreso en Yucatán, o porque su novia Elena Garro le mandó un telegrama, o porque Efraín Huerta, que era su amigo, le dijo, pero los dirigentes de las leyes locales no querían que él fuera, porque quienes hacían la lista desde España, que eran Pablo Neruda y Rafael Alberti, habían descartado a los invitados del Partido Comunista Mexicano porque eran pobres, y habían preferido que fueran dos personas de izquierda, que fueran comunistas, que era Paz y que era Carlos Pérez. Bueno, entonces es una mentira, una calumnia de Salazar Mayén.
pero el tono en que Octavio Paz le contesta es muy significativo de que había dejado de ser quien había sido meses antes ese muchacho curioso escribiendo las cartas a su novia pidiendo que el proletariado fusilara a Cuesta y a Villurrutia. Se dirige a Salazar Mañén como joven en un trato respetuoso y hasta cariñoso y le dice: tú y yo no somos amigos, pero no somos enemigos, somos adversarios. Y ahí Paz cuenta por primera vez aquello de: en España escuché la voz de los otros. Yo no sé qué efecto tuvo en la opinión pública la respuesta de Paz, le cayeron a él a Salazar Mañén, pero ese cambio de tono da la impresión que la aventura que había vivido Octavio en España, el encuentro con este muchacho que había sido su compañero en la secundaria, que perseguía a los estalinistas por ser trotskista o anarquista, a quien ve fugazmente en Barcelona y el cual desaparece en la guerra, habían hecho un cambio íntimo en Paz. Yo creo que ahí ese cambio de tono a mí me sorprendió mucho y le doy mucha importancia en mi libro. Ya era el tono de uno que a ti te gusta mucho, Antonio Machado, ya era el tono de los intelectuales españoles que Paz había conocido en España, los de Hora de España, como María Zambrano, y no el de los comisarios estalinistas. Yo creo que ahí empieza la gran transformación. Vamos, si te parece, a saltamos épocas, ¿no? Al revés, a México, funda la revista Taller, de sus grandes revistas, porque Paz fue un gran editor. Así es como conseguía ganarse la vida a Octavio Paz. Se la tuvo que ganar de muchas formas, por ejemplo, dando clases como profesor en una secundaria o contando billetes de banco en el Banco de México para sobrevivir. Pero una de las formas, la forma ideal para él, era naturalmente la que había sido la de su abuelo y de su padre. Por eso vuelvo a la genealogía. Era ser editor. Imaginemos a ese niño, Octavio Paz, caminando a la imprenta de su pueblo, la imprenta de la patria, que fue clausurada en 1914, luego se reabrió, finalmente cerró sus puertas en 2000, en el 1924. Y por cierto, como lo he dicho alguna otra vez, está aquí frente al colegio, en la calle de 6 o 4, ¿no? Dos cuadras, dos calles de la esquina de Argentina, en donde está la librería. Yo sí lo imagino con el olor de la tinta, el periódico de Nahuel, siente, y de joven a los 17 años publicó una revista que, según recordaba Rafael Solana, lo sorprendió a todos, porque este chico de 17 años publicaba aquella revista, ¿cómo se llamaba? Recuérdeme, la primera revista de todo. Entonces regresa a México de España a Taller, y luego de Taller vive con Fuele, se gana la vida como puede. También Elena trabaja porque acaba de nacer su hija, la hija de ambos, Elena, Laura Elena, se llama, ¿no? Y Octavio Paz sale de México por ahí. Dediquemos un instante, nada más un instante, Christopher, a que nos cuentes cómo recoges tú y a partir de qué el tema del drama familiar de la guerra civil ganó más. Primero, yo tomé la decisión desde el principio de los papeles de Elena Garro, tanto los publicados como los que pude ver en archivo, y las memorias de la hija de Paz, de Laura Elena Paz Garro, no podían ser puestos de lado, por más de la mala fama bien ganada de ambas. Mala fama bien ganada que puede corroborar cualquiera que lea lo que ellas publicaban en ese registro. Entonces yo decidí, bueno, estas señoras vivieron 20 años con él, son testigos de primera línea y metodológicamente no puedo excluir su testimonio,
aunque digan cosas muy gruesas, estoy obligado a dejar juicio del lector, lo que yo no puedo. Pero dentro de la amargura de esto, que fue un terrible matrimonio, muy mal avenido, descubrí cosas luminosas, para decirlo coloquialmente, cosas padres. Por ejemplo, quien empuja a Paz a hacer la denuncia en 1951 de los campos de concentración soviético, que aparece en Sur, en la revista argentina, es Elena. Es ella quien va a las sesiones de... porque esto fue un juicio público, en que los comunistas franceses demandan a David Rousset por denunciar el Gulag. Entonces había una colaboración intelectual, política y literaria entre ellos, que se vio patente cuando finalmente se divorcian, y esto lo dice todo el mundo, incluyendo a Elena Garro, logra que se publiquen los recuerdos del porvenir, interviene de manera discreta pero eficaz en que Elena Garro obtenga el premio Javier Villaurrutia, y Elena Garro, con todo lo perturbada mentalmente que estaba, como pude apreciarlo quien vea sus papeles personales, distinguía muy bien esa área de las otras, y generalmente no las mezcla. Por ejemplo, con esto acabo, en algún momento alguien le dice, oye, pero en Piedra de Sol, el poema de Octavio Paz de 1956, se refiere a ti de una manera horrible. Y Elena dice, para eso es la poesía, para sublimar los sentimientos. Yo estoy absolutamente seguro, por eso me encantan las aproximaciones a la biografía, que hay muchísimo más que decir sobre esa relación. Yo tengo una imagen levemente distinta a la tuya, o un formato distinto a la tuya. Yo creo que fue una relación, por supuesto, tormentosa, dificilísima. En mi libro tomo el testimonio de Juan Soriano, que nos vio en muchas ocasiones, que vio el sufrimiento de Octavio. He leído los textos de Octavio, y las cartas de Octavio a Elena, que republica a Sheila. Nos falta conocer las cartas de Elena Garro. Nos faltan muchos elementos, pero en algo estamos de acuerdo. Aquella guerra civil entre esos dos hermosos y rubios personajes, la hija de unos villistas y el hijo de unos zapatistas, ese encuentro de dos hijos de revolucionarios apasionados y románticos, fue un encuentro a tú por tú. Era extraordinaria ella y era extraordinaria. Y ambos sabían mutuamente que eran extraordinarios. Y creo que la obra de ambos tiene huellas muchas. Y que Octavio le debe mucho a la Garro y la Garro. Eso lo dice José Bianco en 1974. ¿De quién iba a pensar que todo este horror iba a terminar en la generación literaria? Refiriéndose a Octavio de la Garro. Sí, y Octavio tiene. Bueno, entonces, para dejar esas zonas muy complicadas y difíciles, vamos a zonas más tranquilas. El laberinto de la soledad, entonces, el tema de la. A mí me ha siempre. Bueno, yo discutí mucho con él, me llamó mucho la atención. En 1950, la imagen que tiene de la historia de México. Ya has hablado de esta interpretación sobre cómo encuentra al padre, el hábito de la soledad, como una carta al padre, de reconciliación con el padre. Pero la imagen que tiene de la colonia en México, del orden colonial, yo alguna vez le reclamé, ¿cómo usted no sienta Madero en su vida? Y para usted los liberales del siglo XIX fueron unos buenos señores equivocados y daban la imitación extralógica. La imitación extralógica, eso lo sacó, por cierto, de Antonio Caso, ¿no?
Entonces yo creo que Octavio Paz, bueno, era un hijo absolutamente, no solo legítimo, sino apasionado de la Revolución Mexicana, y entendiendo por la Revolución Mexicana un reencuentro y una recuperación de la esencia, digamos, del orden de verdad en México, perdido durante el siglo XIX por los liberales y por Río. Y claro que discutimos mucho sobre eso, y yo creo que él cambió y no cambió. O sea, Octavio Paz, ya lo hablaremos mañana, en el que vino a México entre los años 70, 80, se volvió liberal. Pero era un liberal, digamos, muy atípico. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, desde luego. Y ese liberalismo tenía que ver con la... Digamos que el asunto con la Revolución Rusa se resolvió, pero no el asunto con la Revolución Mexicana. Entonces siempre quedaba a medias, y los ahora liberales puros y radicales lo ven un compañero de viaje. Uno de ellos me dijo, bueno, Octavio Paz y nosotros los liberales, sí señor, no, diciendo yo soy un verdadero liberal, pues somos compañeros de viaje, como lo eran los comunistas y los anarquistas en la Guerra Civil Española, pero no somos lo mismo. Cosa que me parece que habla muy bien de Octavio Paz. Bueno, no era un liberal en lo económico, esto no cabe en la duda, y que Ignacio Ramírez o Juárez o Melchor Ocampo hayan sido liberales económicos, se entiende porque es del siglo XIX. Pero Octavio Paz no fue un liberal en lo económico. Bien, Christopher, quiero romper el hilo cronológico. ¿Por qué nunca hablamos de la madre? ¿Tienes algún descubrimiento en tu libro sobre doña Pepita? No, ninguno, y es una ausencia notable, que la única disculpa es que él se empeñó en darle un poco como en la escena en que ellos llegan Elena Garro y Octavio a visitar a Antonio Machado, refugiado ya en la Guerra Civil Española. Curiosamente, los dos son testimonios distintos, dicen que más que Antonio Machado les impresionó la mamá de Antonio Machado. Estaba al fondo, con el luto andaluz, sufriendo porque tenía un hijo, Antonio, en la República, ¿no?, que estaba a su lado, y otro Manuel que estaba con los falangistas, ¿no? Pero Octavio Paz, que según los testimonios recabados quería mucho a su madre, bueno, sí, María José Paz me contó una cosa bonita, que es los tres, o sea, María José, Octavio y doña Josefina, viendo juntos en 1969 la llegada del hombre a la luna, en Pittsburgh. Bueno, es bonita anécdota. Cuando Andrés y yo fuimos a Andalucía, al puerto de Santa María, de donde era la madre, y muy cerca de ellos, los Paz eran también originariamente de Andalucía, y lo primero que nos sorprendió, a lo mejor algunos de ustedes que viajan mucho, o viajan con frecuencia para ir, les parecerá obvio, pero nos sorprendió muchísimo ver todos esos personajes rubios, andaba a dar el paso por todas partes, ¿no? Rubios con ojos verdes y azules, y las mujeres también muy hermosas, rubias, etc. Y de ahí debe haber, de ahí provenía doña Josefina. Pero yo creo que hay mucho que investigar. Lo que pasa es que naturalmente hay pocas cartas. Dice, carta de amor con faltas de ortografía, decía Octavio Paz refiriéndose a su madre. Hay algunas cartas de doña Josefina en Princeton, enormemente amorosas a su querido Tabito, preocupadas por cómo Tabito, que comía, que estaba viviendo, los peligros que estaba pasando en España, pidiéndole que ya regresara, por favor, porque tenía a su madre llena de angustia. El caso es que hay, creo que allí, toda esa zona, yo mismo he contribuido un poco, pienso, a esta, a un énfasis excesivo de la figura paterna, a lo mejor hay algo de eso en la historia de México, el caudillo, el hombre terrible, el hombre tremendo, pero la mujer, hay una religiosidad en Octavio Paz.
tiene mi libro. Está, es una religiosidad específicamente católica, aunque no se revele como tal, aunque no se acepte. Pero es, y, no, y va mucho más allá de una visión superficial que se repara solamente en las palabras comunión, etc. No, es algo mucho más profundo. Y yo creo que esa es la venta. Digamos, que Octavio Clarke, digamos, menos prestigiosa, no tiene que ver con las fotografías, las imágenes de los revolucionarios franceses, con la biblioteca que era del abuelo. No, tiene que ver con el trato cotidiano, con la mujer con la que convivía diariamente, con la tía, con la que iba a misa frente de la casa de mi suegra. Hay en Octavio Paz una venta, un hambre, diríase, ¿no? Una aspiración de un orden religioso, y por eso su amor por la colonia. Aunque claro, por otro lado, la dualidad existe, estaba el abuelo jacobino, ¿cómo iba a aceptar Octavio Paz? Como todas las familias mexicanas desgarradas entre los padres, las figuras paternas jacobinas y las madres católicas. Pero ahí está, como dice López Velarde, cuando habla de los jacobinos y los católicos. ¿Pero de Aquitania? Sí, bueno, pues estaba dentro del alma de Paz. Christopher, ¿cómo tratas tú, como al Octavio Paz? Tu texto, tu libro es muy biográfico, hace mucho énfasis en el aspecto político. ¿Dónde está Octavio Paz políticamente entre 1950 y 1968? Alguien de mala fe diría los años perdidos de Paz, porque está en la embajada. Es director de organismos internacionales en el gobierno, uno de los menos malos gobiernos de México, el de Luis Cortines. Escribe muy poco sobre política. Es embajador de México y luego es embajador de México en la India. Octavio Paz políticamente entre 1950 y 68, a mi juicio, lo que ocurre con él es que está bastante cómodo en ese México revolucionario de mediados de siglo, que parecía haber logrado una especie de milagro: paz, crecimiento, estabilidad, orden. Pues democracia no, pero ¿a quién le importa la democracia? A unos cuantos místicos del otro infame. Y por la izquierda, bueno, estaba la crisis en la Unión Soviética. En efecto, se hablaba de la tercera vía. En suma, lo que yo creo, y quiero saber si tú no has visto esas partes de tu libro, si tú estarías de acuerdo que, digamos, que la pasión revolucionaria de Octavio Paz en esos años como que entró en un estado de hibernación. Antes de darte mi respuesta, diré una cosa en relación al tema anterior. La víctima del peor veneno de Elena Garro en sus papeles es la madre de Octavio Paz. Entonces yo, para ofrecer un testimonio contrario, recurrí a Marillo, que me contaba las cosas que ambas Elenas le hacían a Octavio, quien muy a la mexicana dejó en México a su madre como intermediaria entre él y su antigua familia. En cuanto a lo que dices, yo creo que en esos años Octavio Paz pertenece a la izquierda heterodoxa, a la izquierda antisoviética, y al mismo tiempo es como un funcionario mexicano, sale a manifestarse en 1958 en las manifestaciones de los ferrocarrileros y los maestros. Contra lo que dice Carlos Fuentes, esto sí tuvo consecuencias y le llevó una reprimenda muy fuerte de Costiza por haber hecho esto y por firmar un manifiesto a favor de los trabajadores ferrocarrileros y los maestros en El Espectador.
Me dijeron que eso no era propio de un funcionario público. Lo cual es un libro que me parece que da un poco la respuesta a lo que me preguntas, que es corriente alterna. Con corriente alterna tenemos un hombre de izquierda que está absolutamente indignado por la hoy olvidada invasión estadounidense de Santo Domingo. Un hombre que no habla de Camus, el cual no dijo una palabra cuando murió. La recuperación de Camus viene después, mucho después, en los años 80. Y todo el libro está dedicado a dialogar con la figura importante intelectual y de izquierda en el mundo, que era Sartre. Los diálogos, Strauss, con el corriente alterno, es un diálogo con Sartre. Entonces será un Octavio muy izquierda, muy de la izquierda de la época, heterodoxa, antiestalinista, contracultural, pero muy de izquierda a la vez que era un poeta embajador. Pues yo supongo que también había una comodidad, una aprobación de la política general del gobierno mexicano. Por ejemplo, se olvida con frecuencia que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz fue un insistente defensor internacional del pueblo de Vietnam. Defensa que no servía de gran cosa, obviamente, pero digamos la política exterior mexicana era muy de izquierda, muy progresista. Izquierda atinada. ¿Recuerdas tú que dijo un poco el Mateo de izquierda? Pero la izquierda atinada le sentaba muy bien la paz. Tuvo que ser el 68 para que este cuadro se rompiese. Bueno, mira, déjame apuntar un poco o dar una variación a lo que dices. Desde algunos datos. Desde la posición de director de los organismos internacionales, Paz propició darles asilo a muchos refugiados de la Revolución Húngara de 1956. Esto es un hecho. De modo que de ese modo, con actos, demostró su oposición a la Unión Soviética después del estallido de la Revolución Húngara en octubre 22 del 56, y esto es un dato primero. Luego, la actitud frente a Cuba. Es parca, rara, silenciosa desde el punto de vista. Bueno, Cuba provocó el entusiasmo unánime, prácticamente. Es decir, con Cuba estuvieron Cosío Villegas, Vasconcelos, toda la izquierda. Vasconcelos lo escribió a Castro. No se equivoque usted, frente al imperio como me equivoqué yo, ¿no? Sea duro. Vasconcelos, que para el 59 iba a morir ese mismo año, ya era un hombre, digamos, en la extrema derecha. Fidel Castro convocó la solidaridad prácticamente de todos, salvo de algunos liberales escépticos, sanamente escépticos, como Daniel José Villegas, que sin embargo en principio dijo, bueno, vamos a ver, no tardó en darse cuenta que en decepcionarse. Pero Paz, a diferencia de la generación siguiente, que fue absolutamente la de Bono, la de Vargasiosa, la de García Márquez, Fuentes, etc., cauteloso. Y hay unas cartas, yo no sé, seguramente las tomaste en cuenta. Creo que José Bianco, Fernández de Tamar, diciendo: ya he visto demasiado, ya esta película ya la vi, tengo temor, tengo reservas, tengo simpatía, pero tengo reservas. Como quiera, nunca fue a la isla, nunca volvió a la isla porque había ido en los años 30. ¿Reciente regresando de España? Sí, y no volvió. No participó en las invitaciones que se le hicieron de la Casa de las Américas, comparado con la
con la actitud de Mario Vargas Llosa, de la más apasionada defensa de la revolución, hay que decirlo, Octavio Paz permaneció al margen. Y el caso Padilla le comenzó a dar la razón, porque muchas personas que apoyaron muy fuertemente a Castro en los años 60, cuando Castro declara, digamos, reedita los juicios de Moscú con el caso Padilla, pues empiezan a tener las actitudes, las posiciones de Paz. Así es como es esa etapa, porque estamos por llegar a lo que seguramente el público quiere escuchar, que es Octavio Paz y el 68. Sí, estoy de acuerdo. Yo conté 4 referencias privadas o públicas de Paz a la Revolución Cubana. Una de ellas se refiere al ya muerto comandante Guevara, diciendo la admiración no implica que no lo critique, es su blanquismo, diría que se puede hacer blanquismo, sí. Otra es en una carta a Fernando Retamar, donde le dice: lo que me interesa de la Revolución Cubana es Martí, es no Marx. Y alguna otra de las cartas que todavía no se han publicado, pero que el Fondo de Cultura Económica generosamente me dejó ver, de Paz y García Terrés. Ambos eran embajadores en ese momento, Octavio Paz en la India, García Terrés ya en Grecia, y le dice, se burlan un poco del dominio que los diplomáticos cubanos tenían ya sobre los restos de los embajadores del tercer mundo, y ya. Es un silencio muy extraño que tiene que ver con algo que a lo mejor te parece totalmente céntrico a mi parte. Yo creo que también había ciertos celos de que la grandeza de la Revolución Mexicana había sido sustituida por una revolución que los marxistas consideraban superior. Muy interesante, muy interesante. Porque en efecto, en 1960, cuando México celebra los 50 años de la revolución, es un coloquio santiago. Bueno, yo ya tenía mis buenos 13 años para recordarlo, y fue muy discusiva. Muy claro, faraónica, etcétera, pero discusiva. Y se escribieron textos muy duros sobre la ya muy rebasada, tenue, inocente nacionalista revolución mexicana frente a la verdadera revolución, que era la revolución cubana. Entonces me parece una buena idea, un buen hallazgo. Digamos que los hijos de la Revolución Mexicana, que Octavio Paz es un hijo de la Revolución Mexicana, lo fue, digamos, biológica, genética, histórica, literaria, filosófica. Él siempre sintió esa filiación con el corazón de la Revolución Mexicana, que para él era el zapatismo, el corazón, digamos, justiciero, campesino, de la Revolución Mexicana. Y entonces, bueno, como que sospechaba demasiado dogma, demasiado doctrina en la revolución cubana. Vamos a, finalmente, Christopher, para la sesión de hoy, dejando para la de mañana, aquel Paz que regresó a México en los 70, hacia el 68. Bueno, yo les doy un pequeño testimonio. Pertenezco, o sea, ustedes a la generación del 68, participé en ese movimiento, y recuerdo muy bien lo que sentimos muchos de nosotros con respecto a Paz. Habíamos leído El laberinto de la soledad, algunos otros, los más inclinados a la poesía, habían leído su libertad bajo palabra, otros habíamos leído sus ensayos, sobre todo Las piedras del horno. Y recuerdo bien que de pronto Oculta del Orco escribe ese poema, La limpidez, un poema, y renuncia a la embajada. Se volvió instantáneamente el héroe de la generación de los estudiantes. Sentíamos devoción por él. Y recuerdo una carta que publicó para nosotros
los estudiantes, una carta que no, creo que cito en mi libro, pero que recuerdo casi de memoria, de mediados de octubre, ya habiendo renunciado, en donde nos incitaba, a pesar de la tragedia, a seguir, a no perder la fe, a luchar por la libertad. No hablaba mucho de democracia, hablaba de libertad, la libertad de expresión. Lo que él hizo en el 68, las cartas a Antonio Carrillo Flores, que yo recojo, seguramente tú también los glosos lo recoges. Lo que le hiciste al ministro de Relaciones Exteriores es: esto es un problema de expresión, de libertad de expresión. Déjenlos hablar, déjenlos manifestarse. Hay una diferencia muy grande, es importante subrayar con el México actual. En ese México, manifestarse en la calle literalmente costaba la vida. Bueno, tan literalmente costaba la vida que ocurrió Tlatelolco. O sea, quienes nos manifestamos y caminamos por los urgentes en agosto de 1968 con los granaderos al lado, decíamos: nos van a matar. Y los 400.000 manifestantes de la manifestación del silencio que caminamos por las calles de Reforma, pensamos: nos van a matar. La misma sensación fue Tlatelolco, y quienes estuvimos el 10 de junio pensamos: nos van a matar. Y por cierto, mataron a uno. Entonces, manifestarse y expresarse costaba la vida. Octavio Paz lo que decía es: no estaba proponiendo un cambio de régimen, ni la caída del presidente. Lo que estaba, ni siquiera nunca habló de votos, no hablaba de votaciones, ni. La democracia no estaba en la agenda de Octavio Paz, pero la libertad sí, la libertad de expresión. Y son extraordinarias, por su convicción, las cartas que le manda a Antonio Carrillo. Es un hombre que tiene la renuncia en la boca, en la punta de lo que quiere renunciar, y de pronto siente que debió renunciar antes del 2 de octubre, y la matanza del 2 de octubre, no lo duda, renuncia, se volvió nuestro, digamos, nuestro ícono. Este fue el gran papel catalizador de Octavio Paz y la fuerza de la poesía en el año 68. Pero también había en él un sueño, el último o penúltimo sueño de la revolución. Porque creo que, pero quiero saber a dónde llegas tú. Yo creo que él pensó que, además del ideal de la libertad de expresión, los estudiantes encarnaban en México y en el mundo al sujeto de la revolución, que no había sido previsto por Marx. O sea, no era proletariado, pero ahora eran los estudiantes. Y entonces ahí están sus cartas a Thomson, cuando habla: he vuelto a leer a mis clásicos de juventud, a los anarquistas. Octavio Paz en el 68 volvió a ser un joven revolucionario. ¿Hasta qué grado volvió a ser? Porque mañana vamos a ver hasta qué grado, si es que dejó de ser. Bueno, yo creo que el libro que fue un espejismo, el 68, refiriéndose al primer 68 que le impacta, que es el de mayo en Francia. Desde luego él estaba de vacaciones en la India, en las laderas del Himalaya, recibe las noticias del mayo francés y se impresiona mucho de que quizás la vieja revolución en Europa que había soñado Marx regresaba al lugar donde nunca debe haber salido, la periferia al centro. Ahora, es muy distinto lo que Paz ve en el mayo francés a lo que ve el embajador Paz en esas cartas a Carrillo Flores que rescataste. Él, digamos que el lado revolucionario de Paz se expresa en su muy breve entusiasmo por el mayo francés, y su lado reformista está en esas cartas a Carrillo Flores, en que Carrillo Flores, por cierto, dice, vete a saber si sea verdad, que se las comenta al propio Díaz Ordaz, y que Díaz Ordaz dice algo así como: sí, los poetas tienen mucha razón para luego hacer todo lo contrario de lo que recomendaba Paz. Y bueno, lo que también viene en mi libro, que
no lo descubrí yo, sino un investigador, Peranz Contreras, con la correspondencia de Laura Ashton, es que el poema de Limpidez fue escrito en su primera versión en agosto, cuando él se entera de que los tanques ocupan el Zócalo. Digamos que lo deja ahí y lo termina después del 2 de octubre. Entonces, en efecto, y las cartas que él intercambiaba con Tomlinson y con todos sus amigos, con Jean-Clarence Lambert, eran en el sentido de que se venía una represión brutal en México y que él no sabía qué hacer. Yo creo, si es que mi opinión importó un poco, que renuncia en el momento exacto. Porque hay dos cosas que le dan visibilidad al 2 de octubre en el mundo, en una época en que no había redes sociales. Es, ¿cómo? ¿Perdón? ¿No había redes sociales? No, no había internet. Había las redes sociales de boca a boca. Las dos cosas le dan visibilidad. La renuncia de Octavio Paz a la embajada, que sale en París, en Le Monde, en primera plana, el 7 de octubre, y la casualidad de que en la plaza estuviera Oriana Fallaci, la gran periodista italiana que venía llegando de Vietnam, que abre lo que parecía una zacatela menor y lo convierte por unos días en un escándalo que hemos de decir menor, porque los Juegos Olímpicos se inauguraban el 12 de octubre y también hay que decirlo, muchos de los mexicanos no se enteraron de lo que había pasado. O sea, eran otros tiempos, pero el símbolo de la renuncia, desde luego, como tú lo has dicho, es la hora mejor de Octavio Paz. No, yo creo que hubo muchas horas mejores. Octavio Paz, lo que yo he dicho, eso no. La ocurrencia basada en el título de Churchill es Fine Star, ¿no? Pero Octavio Paz tuvo muchas horas excelentes. Y mientras te escucho, pienso y pienso con satisfacción que fue tal la dimensión de Paz que lo que estamos haciendo es no una, dos, tres biografías, sino un coro biográfico. Lo que ha ocurrido aquí es que él, que nos protegió, que no fue nuestro padre, que no nos apapachó, porque la relación con él era una relación crítica, en donde había enojos, discusiones y debates, ese era la temperatura cotidiana en la revista Vuelta. Este hombre que tuvo esa larga vida y esa fructífera vida, bueno, se fue a nosotros tales pasiones literarias, intelectuales, democráticas, literarias, de toda índole, que las 15 años de su partida, 16 años, 100 años de su nacimiento, bueno, no hay una biografía canónica, probablemente, como dices tú muy bien, esta biografía definitiva vendrá en el futuro, pero hemos querido, sus amigos, sus discípulos, escribir juntos un coro de biografías. Y esto es un poco lo que hemos hecho aquí, hablar en coro. Y yo, nos hace falta Sheridan y otros varios biógrafos que andan por ahí, y vamos a continuar con esta partitura. Ya de mañana prometemos estar a las 7 de la tarde.